país. La cooperativa Santos Palacio, comunidad Santa Inés, se encuentra a 151 kilómetros de Managua, hacia la carretera Jinotega. Esta comunidad se encuentra en un lugar montañoso y de clima fresco, donde la mayoría que trabajan la tierra son mujeres y son el sostén de la familia, donde estas mujeres siembran repollos, perejil, todo lo que es legumbres. También tienen sus paisajes espectaculares. En esta cooperativa habitan más de 120 familias, donde sus socios y sus socias están activos. Buenas tardes. Aquí estamos reunidos. Las instalaciones de la cooperativa Santos Palacios. Y siempre dispuestos y adelante. Y en memoria o en el marco de 4019. Y una vez más le decimos a los golpistas, no pudieron ni podrán. Por eso nos estamos reuniendo y hemos estado firmes hasta la victoria siempre para defender nuestros derechos, el legado que nos dejó Carlos Fonseca, el legado que nos dejó Sandino, el legado que nos dejó Rigoberto López Pérez. Y actualmente con el comandante de la compañía Rosario, decimos firme, no pudieron, ni podrán. Quiero agradecerles, ¿verdad?, el día de hoy a nuestros compañeros, que estamos siempre firmes con nuestro gobierno de reconciliación. Y quiero felicitar a nuestro comandante, que siempre, hoy, mañana, vamos a estar con él en esta lucha revolucionaria del 40 y 19 y muchos años más, que aquí no se rinde nadie y que nuestros compañeros en la cooperativa Santo Palacio vamos a estar siempre en esta lucha continua. Pero también queremos pedirle a nuestro comandante, a nuestra compañera y a todos que nos sigan apoyando nosotros como cooperativa, y que les pedimos incansablemente, que tenemos 6 años de lucha, para que nos sigan apoyando a la legalización de nuestra cooperativa, que se nos quitó y se nos sigue arrebatando el derecho ante los juzgados, que no hemos podido lograr nosotros la legalización, aun teniendo este título, y que todavía el juez de distrito de Jinotega no nos ha resuelto y no nos ha podido dar una respuesta, sabiendo que nosotros siempre hemos estado en la lucha revolucionaria y con nuestro comandante. Y aun así solicito ante las autoridades, tanto nacionales de la PGR, que nos ayude, y sobre todo nuestro comandante, y que nosotros le pedimos a él y le vamos a seguir incansablemente pidiendo que nosotros vamos a estar con él, y que viva nuestra revolución y que viva el frente. No pudieron ni podrán. En esta comunidad se encuentran los guerreros sandinistas, que le dan su respaldo al proyecto del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. El general Augusto César Sandino, quien un día dijo: mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. Palabras que junto con sus acciones lograron calar en los campesinos que hoy luchan cada día para alcanzar sus sueños. También se escucha el clamor del general John.